¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta nueva entrega vamos a hablar del Arrowverse queriendo meterse en el mundo de las películas. Otro personaje de pocos días en las viñetas, teniendo una serie, el gran Rocky, su personaje en DC. Warner queriendo un solo Batman en el cine y Black Adam siendo el salvador del Arrowverse. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, ¡comenzamos! Mucho tiempo ha pasado desde que comenzó el Arrowverse, quizás sin querer, pasando por grandes momentos y otros muy olvidables, pero siempre buscando dar golpes para generar más espectadores. Es así como aparentemente se estaría pensando en que los distintos personajes que conforman estos shows tengan otras aventuras a modo de películas. Casi 9 años han pasado desde que diera inicio a la primera temporada de Arrow, que serviría como puntapié para algo a lo que luego se sumaría The Flash, Supergirl y DC Legends of Tomorrow como principales, compartiendo universo y cruzándose todos los años en más que geniales crossovers. Pero este último tiempo ha traído el cierre para algunas etapas, siendo el primero de ellos la serie de Stephen Amell tras su octava temporada, y este 2021 ocurrirá lo mismo con La Chica de Acero tras su sexta temporada. Por ello mismo, desde The CW estarían buscando generar algún cambio que pueda atraer a más espectadores, y según los últimos rumores, la cadena tendría pensado hacer películas de sus personajes. A ver. En un momento aquí han pasado muchas cosas y yo estoy un poco impactado. No está muy claro realmente qué puede significar esto, ya que no creo que vaya por el lado de películas dirigidas hacia el cine, sino quizá filmes para televisión con una duración de entre 1 hora y media o 2 horas para marcar la diferencia de los 50 minutos promedio que duran cada uno de los capítulos de Arrowverse. Y quizá teniendo más inversión que, por ejemplo, los episodios de cada una de estas series, justamente para marcar la diferencia. De momento un rumor como otros, pero solo el tiempo dirá si termina concretándose o solo fue algo más tirado al aire. La idea de seguir expandiendo con nuevas propuestas los diversos shows de DC siempre está latente, y parece que la cadena de la Arrowverse no aprendió la lección de lo que tuvo hace tiempo, ya que nuevamente apuntaría a la realización de un show para un personaje que tiene un puñado de días en las viñetas. A principios de año se ha dado a conocer que The CW había encargado la realización de un borrador para una serie del personaje de Yara Flor, mejor conocida como Wonder Girl, quien en aquella época ni siquiera había debutado aún en los cómics. Se había elegido a alguien a cargo de la idea, que presentó justamente un proyecto, pero rápidamente este fue rechazado y entonces todo quedó en la nada. Pero la cadena nuevamente cae en el mismo tema al elegir otro personaje que no tiene casi nada de tiempo en las viñetas, ya que según los últimos rumores está la idea de que el personaje de Ghostmaker tenga su propio show. Este personaje fue creado por James Tynion IV y Jorge Jiménez en la actual etapa que tienen los dos con Batman, y fue introducido justamente en el número 100 de la colección principal de Murciélago en diciembre del año pasado, con una historia relacionada a Bruce Wayne, pero que todavía no ha sido tan desarrollado el personaje que ni siquiera se conoce su verdadera identidad. De momento un rumor que claramente podría volverse una realidad, tomando en cuenta lo que les hice anteriormente de Wonder Girl, y mismo tomando algo de la serie de Naomi, que tampoco es un personaje que tenga mucho tiempo desde su debut en los cómics. La nueva película del Escuadrón Suicida presenta a muchos nuevos personajes llegando al cine de DC, entre los que está King Shark, el cual al final será interpretado por el actor de la saga de películas de Rocky y Rambo. Cuando se anunció la inclusión de King Shark en The Suicide Squad, se dio a conocer que el encargado de darle vida sería el actor Steve Agee, quien además de ponerle voz, sería quien haría la captura de movimiento para luego agregar todo el CGI en postproducción. Pero de la nada, con la salida hace pocos días del tráiler oficial del film, se dio a conocer que en realidad este personaje sí tendrá a Agee como quien le puso el cuerpo a King Shark, pero la voz que escucharemos será la del mismísimo Sylvester Stallone.
Eso me agrada. Muy bien, un tiburón yendo hacia ti. Mi personaje que están interpretando en la nueva Suicide Squad está nadando hacia ti, comentó el actor en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a varios. Hace un tiempo James Gunn daba la noticia de la incorporación de Sly al elenco, pero sin revelar qué personaje sería hasta ahora que esto ocurre. Recuerden que tanto el actor como el director trabajaron juntos en la segunda película de Los Guardianes de la Galaxia, así que no sorprende justamente que pase todo esto. Vamos al mundo de los rumores que tanto les gusta a ustedes, con algo relacionado a lo que les vengo contando en los últimos videos, y es lo que quiere Warner Brothers para sus próximas películas y su universo, mejor dicho, de películas de DC. Como les comenté anteriormente en otras ocasiones, actualmente se estaría llevando a cabo una especie de guerra, una lucha de poderes entre lo que quieren DC Films y HBO Max sobre si seguir con el Snyderverse y los personajes que presentó Zack Snyder principalmente, entre los que está Ben Affleck como Batman. Como se sabe, veremos nuevamente a este actor en la película de Flash, siendo importante, por ejemplo, creando el nuevo traje que usará Barry Allen como velocista. Pero mientras tanto, Warner Bros. Ya tiene su reemplazo con Robert Pattinson y su propia película como Batman, que terminó de grabarse hace muy pocos días. Y justamente ahí está el tema del rumor, porque aparentemente en toda la pelea que tiene Warner con todo lo relacionado a Snyder, los tendría medio enceguecidos al nivel de que solamente quieren que haya un Batman en formato live action, y ese no sería otro más que Pattinson. Por esa idea se refuerza el tema del reciente rumor que les comenté sobre que aparentemente el Bruce Wayne de Affleck fallecería en la película de Flash para borrarlo de la ecuación y quedarse con el que ahora está a cargo de Matt Reeves. Mismo también les comentaba que quizá podamos ver a Pattinson con la capucha en un cameo durante la película de Flash, así que bueno, todo cerraría por ese lado. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Y terminando el video, pero siguiendo más o menos la misma tónica, seguimos con el tema del Snyderverse. La lucha, como sabemos, la encabezan por el lado de Warner Media Studios, Ann Sarnoff, Walter Hamada y Toby Emmerich, mientras que frente a ellos está Jason Keeler con HBO Max, donde los primeros no quieren saber nada de Snyder por el simple hecho de que no les gusta y no les importa nada de lo que pide el público, mientras que Keeler ve las cosas con más claridad, notando que el Snyder Cut ha generado buenas ganancias para HBO Max y a la vez publicidad para un servicio que sigue siendo nuevo, tanto a nivel que recién llega en junio a Latinoamérica. Entonces Keeler piensa, ¿cómo voy a dejar afuera esta idea que me está trayendo tanto dinero? Tienes razón lo que dice. Es así como parece que Warner en última instancia estaría obviando todo lo que hizo y quizá haga Snyder con sus películas, pero hay una persona que no quiere que eso ocurra y no es otro más que el mismísimo Dwayne Johnson. Según parece ser, el actor, que también oficiará de productor de Black Adam, estaría teniendo charlas con los máximos directivos de Warner para que revean toda la situación y no abandonen el Snyderverse, sino que lo continúen para que sea canónico. Y tal sería el tema que ahora más que nunca estaría presionando para que Henry Cavill pueda aparecer, aunque sea un poco, en la película de Black Adam como Superman. Esto es un rumor que viene sonando desde hace mucho y mismo aparentemente tanto La Roca como Henry Cavill ya han tenido una charla al respecto hace un tiempo atrás. Y ahora con una película de Black Adam que comienza a grabarse en 15 días más o menos, no sería extrañar que empiece a ponerse firme con estas decisiones de lo que él quiere. Ahora el tema vendría si Warner se querrá poner en contra de uno de los mayores actores de los últimos 10 años más o menos, mayores en el sentido que todas las películas que hace generan ganancias simplemente por estar él en el póster de la película, o si triunfará lo que desea La Roca. Todo está por definirse y quizá dentro de poco sepamos la verdad.
Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.